amigos y amigas. Muy, pero muy buen día a todos. Feliz de andar dándole una revisadita aquí en las bolsas R Us. Miren, ando aquí en la sección del frente. Como pueden ver, ya hay algunas que ya conocemos de la vez pasada que anduvimos aquí. Miren, esta es nueva, de la marca Karl Lagerfeld. Trae su carrito ahí colgado. Tiene cierre en la parte de arriba. Su correa es angosta ajustable y sale a $70. Siento como que las bolsitas Karl subieron su precio, ¿verdad? Cangurerita, así, de $30. Esta también es de la marca Karl Lagerfeld. Parece como que esta ya había llegado hace tiempo atrás. A ver, de este lado, tiene Michael Kors, toda negra, en $80. Bueno, estoy mirando el precio de esta, pero es exacta a esta que les acabo de enseñar. Ay, disculpen, la música está todo lo que da aquí. Miren esta Calvin. Es de $60. Se puede usar como un sling o como una mochila. Como la ven, está bien este compartimento grande del frente. Y parece que aquí tiene otro, que es así nada más. Otra Karl Lagerfeld. Esta es crossbody, correa angosta. Miren qué bonita. Sencillita. Y sale a $70. Sí, definitivamente sí subieron los precios. Tienen otras tres, parece. Miren esta Karl, tiene brillitos aquí al frente. Sale a $70. Esta tiene cierre al centro y un compartimento con botón a cada lado. Correa angosta. Y luego tienen un emplateadito, que es así, solamente un compartimento en la parte de arriba. Sale a $55. Trae correa ancha con monedero incluido. Y trae al señor Carlito y su gatito. Y luego tienen esta, que me encanta el color, se me hace súper feliz. De la marca Karl Lagerfeld, también trae al Carlito. Tiene cierre en la parte de arriba, correa angosta, y esta sale a $80. A ver, Carlito, ven para acá. Ando en la sección de bolsas de precio regular. Aquí tienen esta de la marca Steve Madden, $28 por ella. Es así, correa ancha, trae un monederito incluido. Así es la correa. Hay algo aquí en gris que es correa angosta. Se la figura Steve Madden. Sí, sí lo es. Déjenme ver todo esto. Está atorada ahí. Miren, su correa es así. Así. La otra es la correa angosta esta. Cierra con un botón y sale a $30. De la marca Steve Madden. Y creo que la tienen también así en este color cremita. Idéntica a la otra. Nada más que trae colgada otra bolsa. Esa no es parte de ella, ¿ok? Parece que también le veo un pouch ahí dentro, ¿ve? ¿Qué es? Bolsita o pouch. Solamente es un compartimento en el centro. Esta dorada, de Steve Madden, $20. Y luego aquí tienen una enfloreadito, miren. Como las Nine West que están llegando. Esta sale a $22. Cierra en la parte de arriba. Y corre angosta. Qué bonita. De la parte de atrás es sólida del color. Aquí la tienen en color negro, idéntica que la otra, también $22. Y a ver esta, está pesadita. Dice que la marca de ella sale a $13, pero no me enseña la marca. Está bastante pesadita. Una náutica súper pequeñita. Miren, dice que era de $12.99, compartimento para el celular ahí. Nada más que se me figura como que... A esta no le puede echar uno nada porque sí está muy delgadita la correa. Correa súper, pero súper angosta. A ver, algo con una estrellita aquí en la parte trasera. Es una Nene Lapore. $19. Correa angosta, ajustable, un compartimento en la parte de arriba. Y esta Nine West ya la conocemos. Otra de la marca Steve Madden, $38 por esta. Trae esto incluido y tiene cierre en la parte de arriba. Es como un color gris, tirándole como a moradito, a lilita. Está bien bella. Un sling pequeñito de $18 y es de la marca Betsy Johnson. Este está perfecto para una niñita. Miren qué bonito. Con un compartimento en la parte de arriba. No sé si esta ya la conocemos, es de la marca Nine West. La hemos encontrado en otros colores, pero no creo que en verde. $22 por ella, correa angosta. Esta está muy bonita. Es de la marca Betsy Johnson. Y es de $20. La correa es así, ajustable. Y de adentro, así.
Tiene un cierre ahí y espacio para las tarjetas. Está bien bonita. Bolsa floreadita de la marca Aldo. Este es así. Sale a $30 y dentro trae la correa para hacerse crossbody. Y miren, aquí en la parte trasera tienen otra de la marca Betsy Johnson en color rojo. Déjenla saco para el frente. Es así. Sale a $20 con su corazonzote ahí. Esta está un poquito más pesadita que la otra. Y cierra de ahí. De adentro es así. Tiene doble compartimento. Las dos están bellísimas. A ver, creo que esta es Kipling. $35, cierra en la parte de arriba, correa ancha. Pero el gorilita voló, no está ahí. Se escapó de Rossby's, amigas. Miren. Esta no creo que va a ser marca reconocida. Me gustó el color. Y no. Por $10 no, de seguro no lo es. La marca es Lebel, correa angosta y solamente un compartimento ahí y aquí. Tienen más bolsitas, otra Steve Madden, $33. En esta tienda hay muchas Steve Madden. Correa angosta y esta es así. Está muy bonita. ¿Verdad que sí? En esta tienda es lo que abunda, la Steve Madden. Otra en este hermoso color por $27. Aquí la tienen en plateado por $22. Su correa es así. Está muy bella también. Y sí, todo el color es plateado. Y otra aquí, su correa es así y sale a $25. Pequeñita, bien bonita, con su monederito. Miren, en la sección de joyitas, ya saben que aquí tiene que pedir una asistencia para que puedan venir a enseñárselas. Vamos a ver si podemos mirarlas así, ¿ok? Mero al frente está esta guía, es de $9. Tienen esta otra que también sale al mismo precio. Y en plateado está de 9. Sí. Juicy Couture, del mismo precio. Y todas estas de atrás, igual. Ando en el departamento de los hombres y miren, sacaron estas que son pijamas de hombre de la marca Calvin, $15 por los pantalones. Estos son en tamaño grande y aquí encontré una camisita que le va muy bien a la pijamita. Esta sale a $10, es la camisa de la pijama. Está muy bonita, las dos. También sacaron, creo que estos ya se los enseñé la vez pasada, chorecitos así de la marca Calvin en $13. Y ya saben que estos también son bottoms de pijama. A ver, algo aquí con tela muy fresca. Dice que es en 2X y sale a $9. La marca es Hanes. La tela está fresquísima. También estos, pero creo que estos ya se los había enseñado, ¿no? O se los enseñé en color rojo. Son así. Esta sí es tela súper fresca y sale a $15. Estos son los de la arañita, manga larga. Y es de $7. Ando en las camisas de vestir de hombre en tamaño mediano. Empezamos aquí con la Perry Ellis. $20 solamente. Dice que esta es Lenfe. Y la tela es así, el diseñito. Isod en $8 solamente. Miren qué bonito el color. Esta dice que es tamaño grande. Y es así. Mason James. En $13, igual manga larga. Esta está bonita. Mark Asher. En guinda es de $15. Aquí se atravesó una chamarrita de $23 de la marca Fried Denim, tamaño mediano.
color blanco Beverly Hills Polo en $13. Este es así. Color gris Mercer and Spring por $8. Este está bonito el color también. Me encanta el gris. Para golf, pero esta ni siquiera tiene el precio. Calvin en $22. Es así. Qué bonita, ¿verdad? El color está muy relajante. De esta marca Nomad por $13. Esta es tela como gruesa. De $15. Jones of New York. Tela súper delgadita. Se siente bien fresca. Este es así. Y esta es la misma. Un suéter de hombre. Dice Rick's Performance Fishing. Para todos los pescadores. Todo negro. Un suétercito de la marca Náutica. $20. Precio original de él era de $80. Y es así. Otra Jones of New York. Diferente color. Igual es slim fit. Y sale a $15. Esta se me figura como un flano, pero es una camisa. Y sale a $15. La marca de ella es Lee. Está muy bonita también. Ahora vamos a darle para el frente unas cuantas. Jones of New York, blanco con negro y gris en $15. Así. Y a ver algo en azul, que es Pierre Cardin. Y sale al bajo precio de $9. Súper, pero súper barata. Un color rosa. Una Tommy Hilfiger. Por $29.99. Ando en la sección de pantalones. Tamaño 38. Este dice que es 38-32 de la marca Tommy Hilfiger. Es color negro. Y es así. Dice que es straight. Precio de él sale a $30. Y precio original era de $79.50. Qué bien. Me gusta. Este es Volcom. Y sale a $20. Tela que estira. Y es así. Slim jean. En $13. Estos son Hudson and Barrow. Así, muy bonitos. Y creo que esta va a ser la misma marca que acabamos de ver ahorita de la marca Volcom. 20 por ellos. 15 por estos Slim Straight. Y la marca es esta. Son así. Como que están un poquito sucios de la parte de abajo. $35 por estos 38.30 de la marca Calvin. Y son también Slim Straight Fit. De $25, marca Levi's. Tela muy suavecita y que estira también. $38.32 de la marca Tommy Hilfiger. $30 por estos. Son así. Straight. Smart Denim por $13. Están muy bien estos. $38.30 Slim Fit de la marca Kenneth Cole. Y estos salen al bajo precio de gratis, yo creo, porque no tienen la etiqueta. $15 por estos de la marca Nomad Slim Fit. Y estos son un poquito rotos. William Rust es la marca y sale a $17. En color negro por $20. True Lucky. Y son así. Nada más que esto se les pega mucho la pelucita. Otros de la marca Calvin en $35. Estos son $38.30. Y son así. DKNY en negro. Por $25. Y aquí tienen unos verdes. De la marca Lost. $13. Y son así de la parte de abajo. Creo que les enseñé todos los que hay en tamaño 38. De $25. Y la marca es Levi's. $38.32. Ok, ya ando en la sección de zapatos de hombre. Miren estos botononones. Son de la marca North Face. Salen a $60. Creo que va a ser un tamaño súper, súper grande. Son tamaño 14. Grandísimos. Y luego tienen estos que están aquí.
de la marca Calvin, que son tamaño 8, y estos salen a $40. Son así, y estos los traen como en diferente tamaño. Aquí tienen unas Tommy Hilfiger, pero estas son de niño, en tamaño 5 por $15. De la marca Goodyear, $33 en 7.5. Marca Fila, miren qué bonitos los colores. Estos son del bajo precio de $27. Y algo en cremita de la marca RBX por $20. Son así. Y estos es marca diferente. Son en tamaño 11.5. Y salen a $70. Dice Cole Haan. ¿Cómo ven? No los había mirado por aquí antes. Otros RBX en color gris. Y estos salen a $20 también. Calvin, pero son un poquito diferentes a los otros, ¿verdad? Sí, miren, estos tienen su seca aquí. Y salen a $33 en tamaño 9. Se me figura que son de mujer. Sí, lo son. ¡Le atiné! En color café de la marca Tommy Hilfiger. Son así. Y son tamaño 11. $37 por ellos. Color verde de la marca Quicksilver. Por $25. Muy cómodos. Otros RBX. Súper bonito el color. Por $20. Son tamaño 9. Y aquí tiene unos Champion en 11 de $33. Estos 10 parece que ya se los enseñé en otro lugar. Son estos que eran de $37. Nautica, Adidas, hay un poquito de todo. Perry Ellis en 10.5 por 30. De la marca Sperry, $30 en tamaño 15. Yo siempre me sorprendo. Náutica en azul marino, $22 por estos. Y tienen unos Adidas por 40, blanco con negro. Son así. Miren, aquí se colaron otros de mujer, de la marca Jessica Simpson, por $33 y son 7.5. Son así y están bien, pero bien pesados. En tamaño 10, de la marca Tommy Hilfiger. Son así. Y estos nos van a salir a $37. Están bonitos. Ay, aquí los tenían y yo tuve que agacharme hasta abajo. Les digo, siempre me hago las cosas más difíciles. Miren, me acabo de encontrar aquí en la tienda un rack de mercancía que acabaron de sacar. Y vienen estas chamarritas de señorita. Salen a solo $27. Tienen cierre al frente. Voy a ir a buscar a ver si encuentro los pants que le van a esta. Me gustó. Si es que puedo encontrar los bottoms. Miren, de la marca Tommy Hilfiger. Creo que estas son para hacer ejercicio. Y salen a $17, color gris. Vamos a ver si encontramos algo más. Pijamitas de la marca Tahari salen a $17. Viene el pantaloncito y la blusita. Están bien bonitas. Creo que estos son vestidos con bastante lentejuela. Este es así.
Y es de $40. La marca es M. Richards. Miren, estos están bien veranientos, sin manga. Son así. De señorita a $15. Vamos a mirar estos entubaditos en café o color mocha. Van a ser de señorita también. Son de $10. Son así de la parte de arriba. Y creo que estos ya son pantalones. Miren los suétercitos para muchachita en color rosa, pero tienen orejitas. Ay, si mi neno usara esto. Ya casi no quiere nada rosa. Salen a $12. Miren, aquí tienen blusitas. Tommy, manga larga. Y esta es de $15. La tienen así de Emily Daniels. $9 por esta. Y luego tienen aquí una que es en azul marino, que es de $13. Otra Emily Daniels, pero blanco con negro. Así. Me imagino que va a ser del mismo precio. A ver, mírenle, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué es este? Un windbreaker. Es en tamaño grande, de $25, marca Columbia. Y los tienen en 1X, 2X y 3X. Sí encontré los pantalones en $25. Y sí, son tamaño mediano. Y miren, también me encontré unos así, que me imagino que van a ser del mismo precio. Ya ven, meneándole aquí se encuentran las cosas. Parece que también ahí está la sudadera, miren. Es así. Ando en la sección de casa y miren esta tacita. $5 por ella. Es como un fantasmita, una tina, ¿no? Algo así. La tablita esta. Ya rebajada de 10 a $5. Muchos de todos estos platitos también ya rebajaron. Este todavía sale a 9. A ver, vamos a ver si encontramos alguno. Tal vez en esta tienda no han hecho sus rebajas todavía. En set de 3 bowls por $7. Y luego los tienen así. Por el mismo precio. El salero. ¡Ay, qué bonito! En $5. Y luego estas son tumbas. Miren un honguito para su jabón. Le arrancaron el precio. Vasitos, mucho de esto también ha rebajado ya. Con las rebajas que hubo esta semana en casa. Miren, este era de 7 y ya lo tienen por 4. Es un bowl hondo. A ver estos. 1.49. Y es así. Y este sale a 1.99, súper barato. Miren, para su whisky, un regalo para alguien, $4 por la botellita y está bien hermosa. Y miren, este tiene calabacita en la parte de arriba por $7. 4 bowls chiquitos en 6. Y las tacitas de los Ninja Turtles en 7. Oh, está enojado. Otro honguito, $8 por este. Y miren este salerito en 5. Dos tacitas con abejitas en el bajo precio de $8. Este está bonito. Ya rebajado de 6 a $4. Y a ver la calabacita, esta está bonita también, 4. Miren para sus noodles, 9. Trust the right.